la selección de documentales, de trabajos de cine de realidad de este año, hará mejores personas a la gente que venga al festival. Es cultura, también es educación, es formación, es economía. Y yo creo que, sobre todo, también es un despertador de conciencia. Y en eso nos empeñamos año tras año. La concejala ha dicho que fue un acto de valentía haber iniciado el festival. Yo no creo que sea un acto de valentía, sino de valentía y arrojo. Y además seguir luchando, muchas veces ante la incomprensión y la incultura, por mantener un festival que merita salir entre los mejores festivales documentales que se están haciendo en Europa. Y eso es un orgullo para un municipio, además, tan pequeño como Guía y Sora, que haya tenido una idea tan grande. Este nunca ha pretendido ser un festival de alfombra roja, sino un festival de obreros del cine y un festival de la mirada, de ofrecer posibilidades de mirar. De manera que para mí son personalidades los directores que están invitados y seleccionados. Es decir, es gente que tiene un trabajo acreditado detrás maravilloso. Es gente que sale con su cámara a la calle en cualquier país del mundo arriesgándose a exilios, a atentados, asesinatos para contar, porque tiene una vocación de hacer ver. Y en esa medida, los directores que están en selección son para nosotros los verdaderos protagonistas del festival. Somos conscientes de que este festival va mucho más allá de ser un festival de documentales o de cine, sino que es también un festival para hacernos pensar, como se ha dicho en esta mesa. No es solo el festival de Guía de Isora, lleva su nombre propio, merecidísimo además, por derecho propio, digámoslo así, pero trasciende desde luego del municipio de Guía de Isora y trasciende de Canarias. Por eso mi felicitación, mi enhorabuena al ayuntamiento por la idea y por la decisión de continuar, porque está claro que alguien tiene que empujar para que todos los demás nos podamos sumar. Porque por aquí pasan en cada edición alrededor de 1.200 jóvenes que vienen a este festival, no solo a ver documentales, sino a participar en los debates que se hacen en los festivales. Vienen jóvenes a aprender de toda Canarias, no de Guía de Isora ni de esta comarca, de toda Canarias, para trabajar durante una semana en un proyecto de lo más ilusionante, que consiste en traer técnicos, especialistas, personas del mundo del cine, que vienen a Canarias e imparten formación a estos jóvenes que aquí se están preparando. ¿Qué situación más extraña? Porque seguro que todos los que estamos aquí y muchos de los que nos están escuchando sabemos que precisamente una situación tan dura como la que estamos viviendo, como mejor y más pronto se sale de ella, es precisamente con un pueblo más culto. Que en el año 2006 había 4 documentales producidos en Canarias. En esta edición teníamos 23 inscritos y no estaban todos inscritos en la convocatoria. A eso ha contribuido el tener un mercado una vez al año aquí para el cine documental, ha contribuido el que las productoras hayan visto en el lenguaje del cine de realidad una oportunidad expresiva, y ha contribuido decisivamente el gobierno de Canarias con el programa de CREADOC. Este es además prácticamente el único festival que queda en España capaz de ofrecer un mercado, que a pesar de que para algunos estamos lejos, permite que una media de 40 televisiones de todo el mundo vengan aquí a este festival a comprar documentales o a comprar proyectos. Y eso nos ha permitido esa característica de festival internacional, el que además podamos poner una plataforma al documental canario, de ahí que este sea probablemente el principal encuentro de promotores del cine canario, del documental canario, y que sirve de plataforma para a su vez luego poderlo proponer a las televisiones que vienen a nuestro festival.